Muy buenas a todos, comandantes, ¿cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha acontecido con un nuevo roadmap y también con un insight donde nos mostraron una nave que me genera, les cuento, muchísimo hype. ¿Pertenece a la constructora? Sí, Mix, la adivinaron. Hablo de la Hulse. Realmente me ha dejado impactado, enamorado, y es una nave que espero hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero no quiero adentrarme más en el video de hoy. Y vamos a verlo juntos. ¿Qué les parece? Dale. Vamos. Empezando con el roadmap, pocos han sido los movimientos que se han dado. Respecto al parche 3.15, hay tres tareas que ya están listas para salir en dicho parche. Por un lado están las clínicas, que se encontrarán ubicadas en las diversas estaciones espaciales alrededor de Stanton. Recordad que estas clínicas te van a servir no solo para comprar diversos insumos, sino que también vas a poder curar diferentes heridas, ya que contarán con camas de nivel 2. Cuando requieras curar heridas graves, vas a tener que recurrir a los grandes hospitales situados en las diversas ciudades. Y precisamente hablando de hospitales, es otra tarjeta que ha pasado al estado de comprometida para el parche 3.15. Me refiero más precisamente al Hospital de Horizon, esta ciudad del planeta Crusader que vio la luz poco tiempo atrás. Por último, también referente a esta característica, pasó a estar lista la tarea que refiere al Hospital de New Babbage, que si no sabes, te cuento que es la ciudad principal del planeta Microtech. Ahora, con esto dicho, tengo que comentarte que la tarea referida a los puestos avanzados de NPCs independientes y piratas se ha eliminado de forma temporal, ya que están evaluando cuándo llegará el momento de añadir nuevos destinos y con estos nuevos puestos avanzados y colonias. Pasando rápidamente al Insight, te cuento que fue un programa donde vimos diferentes noticias. Podríamos decir que fue un sprint de noticias de punta a punta, donde algunas cosas ya las hemos visto poco tiempo atrás. Y sí, con una CitizenCon ya casi en fecha, seguramente hay mucho material que se esté guardando para dicho evento, pero aún así hubo algunas cositas que generaron hype, así que presta mucha atención. Comienzan mostrándonos un sistema de cerraduras que trabajará con diversas combinaciones para de esta manera poder bloquear las cajas o sitios donde se almacenan ítems. Con esto, los desarrolladores podrían trabajar de una manera más amplia en la generación de loot y recompensas, y los jugadores tener que rebuscar la manera de abrir estas cajas, por ejemplo, con una herramienta de corte, algo que vimos tiempo atrás. Continúan trabajando con las minas lásers, testeándolas y probando diversas alternativas. Estas minas, además de tener sensores de movimiento y activarse al detectarlo, también podrán ser activadas a distancia mediante un dispositivo. Nos muestran cómo al hacer esto pueden ir desactivando o explotando otras minas cercanas sin poner en riesgo la salud del jugador. Luego nos hablan de las terminales donde se suelen sacar las naves, conocidas como ASOP. Ya sabes que estas terminales están en las estaciones, ciudades y cada lugar donde podés sacar un vehículo o una nave. Nos dicen que han trabajado para convertir esto a la tecnología de Building Block, aunque de momento parece verse igual, se va a sentir mucho más fluida cuando se interactúe con ella, a su vez que a los desarrolladores les va a resultar mucho más fácil a partir de ahora realizarle diversas modificaciones. Luego vemos cómo han estado implementando nuevos modos en las pantallas de las naves. De esta manera, estas pantallas van a tener diversos estados, como encendido, apagado, sin señal u otros. Aunque parezca algo pequeño, nos dicen que es otro aporte que suma a la optimización de procesos. También nos muestran nuevos ítems destinados a la minería, en este caso cargas explosivas, que podrán colocarse en las rocas que tengan una masa superior a la que podríamos minar con el cabezal que tengamos en el momento, por ejemplo. También nos dicen que estos objetos además podremos utilizarlos en otras tareas. Nos muestran algunos conceptos de vestimenta que los desarrolladores están diseñando para los uniformes de los NPCs que trabajan en las diversas tiendas alrededor del verso. Con esto lo que se intenta hacer es que todo no se sienta tan igual, añadiendo de esta manera cierta diversidad a dicha vestimenta.
Están mejorando aspectos y efectos en las armaduras, con las cuales se verán mejor los diversos efectos de iluminación. Por cierto, como vemos, es una armadura nueva y nos muestran un poco más acerca de esta, diciéndonos que próximamente será presentada públicamente. Estuvieron probando añadir nuevas cámaras para cuando el piloto se eyecta de la nave. De esta manera tendríamos un mejor panorama al ser eyectados. Continúan trabajando con los efectos de alcohol sobre el personaje. Estos efectos harán que los controles de la nave se vean alterados, haciendo con esto que se dificulte el poder controlar y llevar la nave. Los efectos se aplican tanto en gravedad cero como también dentro de la atmósfera. Además, será aplicado cuando el personaje maneje vehículos o esté dentro de una torreta. Continúan trabajando en las Ares, tanto la Ion como la Inferno, nave que verá la luz en el parche 3.15. En este caso, han añadido acceso a diversos componentes y continúan trabajando en su tren de aterrizaje. Otra nave que verá la luz en el parche 3.15 es la Redeemer, nave de la cual te hablé en el video anterior, y siguen trabajando en ella. Gracias a estos nuevos efectos visuales, esta nave tendrá una mejora visual en la iluminación de sus motores, pudiendo ver así la variación de los mismos cuando éste aumente o disminuya su potencia. Estuvieron trabajando en su interior, pero de momento no convence el resultado obtenido en cuanto a esta especie de soportes que tienen los motores. Luego vemos la Vulture, nave dedicada al salvage. Nos dicen que mientras se trabaja en ella, estando en fase de Grey Box, están ultimando detalles en dicha etapa para pronto pasar a la fase de arte para que, bueno, allí le den los retoques finales. La Hull A de la constructora Mix ya se encuentra a mitad de camino en fase de White Box. Esta nave, a diferencia de sus hermanas mayores, podrá aterrizar en diversos sitios. Por este tema, los desarrolladores están enfocándose en que el tren de aterrizaje aporte el suficiente espacio para que dicha nave pueda aterrizar con su sistema de carga expandido. En el video vemos la cabina, luego una zona detrás de esta que nos dará acceso a diversos componentes, una esclusa de aire y la zona habitacional. El video también nos muestra la secuencia donde hace la transición del modo compacto a su modo expandido, como si estuviera transportando material. Por último, y sin dudas lo que más hype aportó en este insight, fueron las imágenes que nos han mostrado de la esperadísima Hull C. Esta es una de las hermanas mayores de la Hull A y cuenta con una capacidad de carga realmente enorme. Están adaptándola a los estándares de las naves actuales, modificando motores, luces o materiales que trabajen con los shaders implementados tiempo atrás. Esta nave no podrá aterrizar con su sistema de carga expandido, por lo que trabajan en ella para optimizar todo lo que refiere a ello, además de seguir trabajando en sus interiores, añadiendo mejoras y modificaciones. Por último, nos dicen que Port Olizar ha sido movido y alineado con Horizon, aportando así unas vistas realmente increíbles del gigante gaseoso Crusader. Bueno, tripulación, comandantes, hasta acá el video del día de hoy. No me quiero ir sin antes recordarte que hasta el 27 de septiembre próximo vas a poder probar Star Citizen gratis. Sí, gratis, porque se encuentra abierto un free flight donde vas a poder testear, probar diversas naves. Así que si no tenés cuenta, bueno, te voy a dejar en la descripción del video el enlace para que la hagas. Como siempre te digo, espero que este video te haya gustado, servido, informado. Ya sabes que de ser así, si podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, podés compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy, pero muy buena vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.